Acá entramos a otra propiedad, a otra casa. Fíjense, molino, el tanque australiano. Vamos a ver si podemos pasar por acá. Viendo esta casa abandonada, no muy vieja. Bien, hay como una glorieta, fíjense, una parra, una gran casa. Bien, acá podemos ver por acá adentro. Cosas de todo tipo, miren. Un corsé. Hierba. Acá hay dulce de higo, miren. Del año 2000. Historia natural. Libro, miren, estudios científicos. Almanaque Mundial 1988. Vamos a seguir recorriendo. Acá hay otro muñequito más. Miren, qué bonito. Muy bien. Una casa que no tengo idea de qué antigüedad tiene, pero es bastante antigua, sin dudas. Acá pueden ver, fíjense, que esto está asentado en barro, ¿eh? Como yo siempre sé decir. O sea, tiene muchos años esto. Vean acá. Esta es la cocina. Cocina bastante completa. Miren las marcas de la puerta.
Este es un dressoir. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Acá está el baño. Lo han desmantelado también. Romper, como siempre. Se ve que fabricaban bebidas, miren. Licores artesanales hacían acá, fíjense. Se ve que lo fabricaban acá, muy posiblemente. Muy bien, muy interesante. Vamos a salir. Miren, un galpón viejísimo. A ver qué encontramos acá. Nada de valor, acá hay una especie de fragua, habría acá una vieja fragua. Estribos caseros. Ajá. Sí. Vean este armario, tiene unos años, ¿no? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cuántos años tiene ese armarito? La bombita para cargar combustible en los tractores. Y todo. Cosas viejas. Vamos a salir por acá. Supongo que acá tal vez hacían los jugos. Como hemos visto esas calcomanías de jugos de limonchelo, de pomelo. Supongo que tal vez acá era donde lo fabricaban. Miren, esto es un tanque mezclador, por lo que veo. Tremendo. Fíjense. Bien. ¿Ven? Este es un tanque mezclador. Y acá hay otro más. Suponemos que puede ser para eso. Acá, no sé, estas jaulas de qué serían. No sabemos. La verdad, es una mera suposición. Pero bueno, interesante. Vamos a seguir viaje. Ya nos estamos yendo de esta casa, gran casa, muy amplia, dos casas unidas por un patio interno, muy interesante. Acá abandonada hace bastante tiempo, sin ningún movimiento, sin aparentemente ninguna actividad reciente. Nos vamos, muchas gracias, seguimos en la búsqueda.